Hola a todos, me alegra saludarlos y a la vez estar nuevamente con ustedes, les doy la bienvenida a este su canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a abordar paso a paso esta novedosa flor de Nochebuena o flor de Navidad. Con ella se pueden decorar diferentes proyectos para esta fecha, como manteles, centros de mesa, servilletas, individuales, pendones e incluso para un cuadro. Te invito para que me acompañes. Y así la bordaremos juntos. El diseño lo encuentras en mi blog. Para bordar este diseño vamos a utilizar hilos de madejas amarillo, verde, verde lima, rojo oscuro, negro, hilo perle rojo, tela lino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo perlé rojo vamos a bordar toda la flor. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Empezamos a bordarla por este pétalo. Tomamos el bordado de esta manera. Vamos a bordarlo en puntada ojal o festón. Pasamos la aguja desde el centro del pétalo hasta el borde. Le pasamos el hilo por detrás y jalamos. Volvemos y pasamos la aguja, dejamos el hilo por detrás y jalamos. De esta manera hacemos esta puntada y rellenamos totalmente este lado del pétalo. Tratamos de hacer la puntada que nos quede bien junta. Al llegar a la punta pasamos la aguja para atrás por encima de la puntada y la sacamos en medio de esta puntada y continuamos realizando la puntada o festón en el otro lado del pétalo hasta rellenarlo totalmente. Esta flor también se puede bordar con cualquier otra clase de hilo. Al terminarlo, pasamos y continuamos con el pétalo de atrás, lo bordamos de igual manera que el anterior. Al terminarlo pasamos la aguja para atrás por encima de esta puntada y de esta manera bordamos los otros pétalos. Luego sacamos la aguja por dentro de la primera puntada de este pétalo, tomamos el bordado de esta manera y le empezamos a bordar por todo el orillo del pétalo, por cada puntada ojal, otra puntada ojal pequeña que solo cubra la hebra de hilo. Esta puntada no la debemos apretar demasiado. Debemos tener muy en cuenta de solo coger el hilo del orillo del pétalo de la puntada ojal anterior. Esta puntada se la realizamos para realzar la forma de los pétalos, la cual da un terminado bellísimo. Aquí le damos bien la forma a la punta del pétalo. Al terminarlo pasamos la aguja de esta manera y la sacamos en el pétalo de atrás para hacerle a este también esta puntada ojal por todo el orillo. También le damos bien la forma a la punta del pétalo. Aquí, al terminarlo, pasamos la aguja para atrás y así, de esta manera, le hacemos por el orillo de todos los pétalos la puntada ojal. Ahora, con hilo rojo oscuro, vamos a realizar unas puntadas sobre cada pétalo. Enhebramos tres hebras y le hacemos nudo en la punta. A cada lado del pétalo, le hacemos unas puntadas rectas de esta manera. Las distribuimos bien para que no queden juntas. Y en el centro le hacemos cordón o punto tallo. Luego pasamos a hacerlas al pétalo de atrás. También en el centro le hacemos cordón o punto tallo. A cada pétalo le hacemos estas puntadas. Ahora con hilo amarillo le hacemos una parte del centro a la flor. Enhebramos las seis hebras como vienen en la madeja y le hacemos nudo en un extremo. Aquí hacemos un nudo francés enrollando tres veces el hilo en la aguja. En total hacemos seis. Los hacemos separados el uno del otro. Y en el centro hacemos cuatro. Luego con hilo verde y verde lima. Vamos a terminar de rellenar el centro de la flor. Enhebramos tres hebras de cada color y le hacemos nudo en un extremo. Hacemos nudos franceses con este hilo en los espacios que hay libres. También enrollamos tres veces el hilo en la aguja para cada uno. Al terminarlos pasamos para atrás y remachamos. Ahora con hilo verde bordamos la hoja. Vamos a nebrar tres hebras. La bordamos en punto relleno. Iniciamos en esta parte. Pasamos la aguja. Y jalamos con cuidado de no pasar totalmente el hilo y empezamos a rellenar este lado. Le vamos dando bien la forma. Para ver detalladamente cómo se realiza. Este y otros tipos de hojas te invito a visitar el video de la tarjeta que está en pantalla. Luego continuamos rellenando el otro lado de igual manera que el anterior dándole bien la forma. Y por el centro le hacemos cordón o punto tallo. Ahora delineamos la hoja alrededor con cordón o punto tallo. Empezamos en este lado, dejamos el hilo por la parte de arriba y lo hacemos junto al punto relleno y así le vamos dando bien la forma. La hoja de esta forma queda con ese toque navideño. Luego con hilo verde lima bordamos esta ramita. Vamos a enhebrar tres hebras. Primero hacemos las hojitas. Pasamos tres veces la puntada por el mismo lado. Esta es la puntada granito. Y el palito lo hacemos en cordón o punto tallo. Y con hilo negro, también con tres hebras, hacemos la otra ramita en punto helecho. En esta ocasión la hacemos de arriba hacia abajo. Y por último hacemos estos puntos. Enhebramos una hebra de hilo perle rojo, lo doblamos y le hacemos un nudo uniendo las dos puntas. En cada punto hacemos un nudo francés. De esta manera nos ha quedado esta hermosa y novedosa flor de Nochebuena, lista para aplicarla en cualquier proyecto para esta época. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo. Te invito para que me acompañes en el próximo. Saludos y un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Hasta pronto.